Exactamente, estamos en permanente contacto. Recordamos que esto es en ejecución de la sentencia del juicio que ganó el municipio y en cumplimiento de la ley. Como vos decías, una ley que ya ha cumplido los 10 años. Entonces, antes de este mes de agosto, antes de este fin de mes de agosto, se van a estar firmando las escrituras donde, digamos, como vos decías, este lote queda a nombre del gobierno provincial para la ejecución de los futuros tribunales y el actual edificio del Distrito 6, que está en Balcarce y Moreno, se escritura a nombre de la Municipalidad de Cañada de Gómez. Por otro lado, recordás que el 22 de junio estuvimos en Rosario en la apertura de la licitación para el proyecto. Se adjudicó entre las empresas, digamos, que se habían presentado, la Corte adjudicó a GBR Emprendimientos SRL y esa empresa que está trabajando en el proyecto de Cañada, el proyecto de Casilda y la ampliación de San Lorenzo, inició las tareas el 18 de julio. Y tiene plazo hasta el 18 de noviembre. Recordemos a la gente, estamos hablando que es la empresa que ganó la licitación del proyecto. Después va a venir la parte de la construcción. El otro día estuvieron justamente, la gente de la empresa estuvo midiendo, o sea, tiene el proyecto de implantación. Con ese proyecto, la idea, así nos han manifestado la gente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, es licitar antes del 31 de diciembre la ejecución de la obra. Entonces, en definitiva, antes de fin de este mes firmamos la escritura en cumplimiento de la sentencia. Antes del 18 de noviembre tiene la obligación la empresa adjudicataria de presentar el proyecto. Y antes de fin de año se estaría licitando la obra para la construcción del edificio de tribunales del Distrito Judicial 6.